vez más estamos Mariana y yo de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, pues muy felices de estar con ustedes en un programa más de Conoce Tus Derechos. El día de hoy mi compañero y director de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Rogelio Pérez, no pudo acompañarnos porque tenía un asunto muy importante que tratar. Y bueno, está conmigo Mariana, que le doy la más cordial bienvenida. Mariana, ¿cómo estás? Hola, Nat. Hola, amigos y amigas de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y también de DGES. Pues ya tiene un rato, ¿no?, que no venía yo, pero pues aquí apoyándolos y espero que sea un programa que les guste mucho con un tema muy interesante. Exacto, y bueno, como nos dice Mariana, hoy vamos a estar tratando un tema bien importante. Y bueno, no sin antes recordarles que estamos en redes sociales, en Facebook, Diagonal Comisión Mexicana de DH, Twitter, @comexdh, y pasen a ver nuestras fotos en Instagram, que es Comisión Mexicana DH. Tenemos todas esas redes sociales y bueno, estamos pendientes siempre de toda la información. De todos los comentarios, recuerden ocupar nuestro hashtag Conoce Tus Derechos, así como se llama nuestro programa de televisión, también nuestro hashtag. Sí, para que igual nos den todas sus preguntas, sus recomendaciones, también de a ver qué temas les gustaría que tratáramos aquí en el programa. Igual les quiero hacer una invitación para que puedan leer nuestra edición del mes de agosto de la revista CMDH, que acaba de salir, está en las redes sociales, para que la puedan leer y puedan también conocer un poco más de todo lo que estamos realizando. Exactamente. Entonces, Mariana, por ahí pasas, yo creo que el link, ¿no? Bueno, vean, metas en nuestro Facebook, Twitter, ahí está nuestra revista del mes de agosto. Ahí la van a poder revisar. Y bueno, mes con mes, es una revista que sale mensualmente y bueno, ponemos varias de nuestras actividades, ¿no? Y bueno, cuestiones de ese tipo. Y también muy importante mencionarlo y recalcarlo, que nuestro programa Conoce Tus Derechos ya tiene un año, Mariana. Exactamente, era lo que yo iba a decir, Nat. Acabamos de cumplir un año hace dos semanas. Bueno, estamos muy felices de poder haber tenido este logro, de poder estar compartiendo desde hace un año ya pues temas importantes acerca de derechos humanos y pues tratando de concientizar, ¿no?, a la sociedad y al público en general para que pueda pues interesarse más por sus derechos y que los conozca y así pueda ejercerlos y que pues también defenderlos, ¿no? Pues sí, recuerden que este programa es suyo, es también, bueno, para ustedes, para todos los que nos ven. Bueno, pues, ¿qué te parece, Mariana, si le damos inicio, ¿no?, si vamos comentando de este tema? ¿Qué comentabas que era el acceso? Es el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Vamos a ir platicando, comentando, ¿no?, de qué se trata. Es un título muy largo, ¿no?, pero bueno, vamos a ir descifrándolo poco a poco. Sí, bueno, pues por principio el Día Mundial del Derecho al Acceso Universal a la Información se celebra este lunes 28. Fue instituido por la UNESCO, desde el 2002 se está celebrando, y bueno, es un se puede decir, logro, porque hay varios países que ya tienen ley que es importante para que se defienda el acceso de todas las personas a la información, pero también hay muchos otros que no la tienen aún, ¿no? Entonces es importante dar a conocer este día para que pues las personas exijan su derecho y en esos países en donde no existe esta legislación pueda existir. Exactamente, y bueno, vamos a tratar aquí en México, ¿no?, si hay una ley, si no, si hay un instituto, cuál es, ¿no?, que también tienen que proteger nuestros datos, ¿no?, y bueno, demás cantidad de cosas. Bueno, sí, recordarles a lo mejor también, ¿no?, la importancia que tiene este derecho, yo creo, Mariana, a nosotros, ¿no?, mucha de la mayoría de los jóvenes se nos hace muy fácil, ¿no?, tener como acceso a internet y bueno, ahí buscar todo, ¿no? Muchas veces en algunos países no tienen, ¿no?, como esta posibilidad de tener como información tan a la mano, ¿no?, como lo tenemos aquí, esa información que nos permite tomar decisiones, esa información que nos permite conocer un poco más a lo mejor del tema. Sí, de hecho, bueno, hace unos días yo estaba platicando con mi hermana acerca de todo esto, de por ejemplo, cómo era el sacar el número de seguro social hace unos años, ¿no? A mí me tocó tener que ir hasta la delegación del IMSS para sacarlo y tenerme que formar, casi perdí medio día a sacarlo. Y después de dos años de que yo lo saqué, ya se podía sacar por internet. Entonces tú nada más metías tu CUR, algunos datos más que te pedía y el número te lo entregaba en cuestión de 5 minutos o menos. Entonces eso también es como una súper ventaja porque ya toda nuestra información está
dentro de una base de datos que puede hacer ágil el buscarla o el tener acceso. Por ejemplo, si se me llega a perder a mí mi número, ya no tengo que ir otra vez hasta la delegación, sino que ya lo puedo sacar vía internet. Entonces, esto en donde yo esté, en el trabajo, en la calle, en cualquier lugar que tenga una emergencia y no lo tenga, lo puedo sacar a través de del internet con estas herramientas, y bueno, esto nos facilita mucho la vida, ¿no? Pues sí, ¿cómo ven ustedes? Coméntenos en Twitter, en Facebook, si han tenido a lo mejor alguna de esta experiencia, ¿no? Como la que nos comentaba Mariana, ¿no? Que ya no es necesario a lo mejor irte a formar, ¿no? Hacer una fila de 3 horas, para que te den un número, te recuerden un folio, ¿no? Cuestiones de ese tipo. Entonces, ¿qué les parece si vamos a la infografía número 1 para ver más o menos, ¿no? Ya nos había contado Mariana de qué se trataba, ¿no? Nos había contextualizado un poco, pero bueno, verlo más a fondo. Y les leo, el Día Internacional de Derecho de Acceso Universal a la Información se celebra, como bien lo dijo Mariana, el 28 de septiembre, y bueno, es proclamado como el Día Internacional del Derecho del Acceso a la Universal a la Información por la Conferencia Nacional de la UNESCO. Se celebra, como bien nos los decía, desde el 2002, aunque inicialmente fue conocido como el Día del Derecho al Saber, el cual fue instaurado en Bulgaria durante una conferencia que se llevó a cabo entre los días 26 y 28 de septiembre del 2002. Bueno, en esa reunión se juntaron diversos defensores de la libertad de expresión, bueno, es un tema que ya hemos revisado aquí en Conoce tus Derechos, teniendo como objetivo lograr responsabilidad y transparencia de los gobiernos con el acceso a la información. Es un punto muy, muy importante, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a ver si en nuestro país existe, ¿no? Como lo comentábamos, a lo mejor una ley, ¿no? ¿Cómo vamos con este acceso a la información, ¿no? Si realmente el gobierno a lo mejor nos protege, ¿no? Se está cumpliendo, no se está cumpliendo. Bueno, recuerden, estamos en Conoce tus Derechos y estamos pendientes de cualquier comentario u información que deseen saber. Exacto. Y bueno, como lo comenta Nat, este Día Internacional lo instaura la UNESCO. También es muy interesante porque yo estaba leyendo un poco acerca del tema de quiénes son como las naciones que lo instauran. Entonces yo metiéndome en esto, y quedan organizaciones de la sociedad civil de África. Entonces a mí me llamó mucho la atención este dato porque regularmente uno piensa que cuando se instauran días internacionales pues es la Unión Europea, Estados Unidos o países que son potencia, ¿no? Y en realidad este derecho, este Día Internacional lo instauran o lo buscan o lo llevan a que se instaure pues sociedad civil de África, ¿no? Entonces es como una necesidad que yo me imagino tenían muy presente en esta parte del mundo y que gracias a ellos se hace internacional y ahora también nos beneficia a todos, ¿no? Exactamente, y bueno, también vamos a recalcar, ¿no? A ver un poco la importancia que tiene este derecho, ¿no? En la cotidianeidad, que como lo decíamos, ¿no? Muchas veces no lo tomamos tan en cuenta, ¿no? De qué, pues, qué favorable es tener como todo este acceso a la información, ¿no? O como venía antes, como el derecho al saber. Bueno, vamos a ver la infografía número 2, que nos plantea puntos importantes, ¿no? De este derecho. Bueno, como primer punto, vemos que es un derecho fundamental y se encuentra protegido por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y por el artículo 13 de la Convención Americana. Como segundo punto, de igual forma se considera la importancia de este día debido a que si bien muchos países ya cuentan con leyes que protegen el derecho de acceso a la información para sus ciudadanos, muchos otros aún no disponen de leyes necesarias que garanticen dicho derecho. Esto creo que es bien, bien importante porque, bueno, también tenemos nosotros derecho como a toda esta información, ¿no? Pero también el gobierno e instituciones privadas, empresas, también tienen derecho a proteger nuestros datos personales, ¿no? Muchas veces damos datos, ¿no? A lo mejor cuando compramos un teléfono nuevo o cuando sacamos un crédito y bueno, ellos tienen nuestro nombre, nuestra edad, cuando nacimos, nuestra dirección, cuántos años tenemos, ¿no? Y muchas veces no protegen esos datos como debiera ser, ¿no? Y esos datos, ¿no? Nuestros datos andan volando por ahí. Entonces sí es necesario que nuestro país, ¿no? Que los estados, como lo pretendió la UNESCO, ¿no? Puedan tener leyes, ¿no? Y puedan estar, que conozcamos nosotros, ¿no? Quién tiene nuestra información. Es muy importante también saber a quién le estamos dando esta información,
¿no? Y bueno, se me vino a la mente y recordarles que muchas veces, ¿no? Ustedes, chicos, jóvenes, adolescentes, ¿no? Muchas veces, bueno, en redes sociales ponemos toda nuestra información, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos? ¿No? Mariana, hay que ser muy cuidadosos con eso. ¿Qué opinas? Sí, de hecho, bueno, por ejemplo, en las redes sociales, no sé si ustedes ya lo sabían, pero o tú, Nat, en las, por ejemplo, que salen esos jueguitos, ¿no? Que dice, el día de hoy, bueno, que sale así como pequeñas frasecitas que tú te metes, que son aplicaciones y te sale la imagen, que son como muchos virales, que te piden el acceso a tu información, que dice, ¿puedes dar acceso? Claro. Cuando tú le das en esa parte de dar acceso para que te salga ese de, ay, ¿cuál es el día de mi suerte hoy? O ¿cuál es mi mensaje del día de hoy? O ese ¿cómo tipo me vería de anciano? Ajá, todas ¿cómo esas... ¿Cómo me vería de mujer? Exactamente, de todas esas apps que en realidad son muy virales, porque a mí, por ejemplo, en mi perfil siempre me salen que muchas de mis amigas y amigos los están ocupando. Lo que mucha gente no sabe es que cuando nosotros damos acceso a ese tipo de aplicaciones, también estamos dando acceso a que se entere de toda nuestra información. Entonces, como dice Nat, es información que nosotros habíamos registrado cuando iniciamos nuestra cuenta, por ejemplo, en Facebook. Entonces, que es como mi nombre, mi número de teléfono, que te pide para entrar, y ese tipo de cosas que van a hacer que esa aplicación, pues, la tenga. Entonces, la puedo utilizar, esperemos que no la utilice, pero la puede llegar a utilizar, ¿no? Entonces, también es un riesgo que corremos, que a lo mejor muchas veces por seguir el juego, o por curiosidad, o por el chiste, lo estamos realizando, pero también hay que estar conscientes de qué es lo que estamos entregándole, ¿no? A la red social, ¿no? Exactamente. Y bueno, como bien nos dice Mariana, creo que esto es cuestión de nosotros, ¿no? Ya ser congruente de que sí estamos pidiéndole a lo mejor al gobierno, a instancias públicas, a empresas que sí tengan bien controlados nuestros datos, bueno, pues nosotros también hacerlo donde nos toca, ¿no? En Facebook con estas aplicaciones, en Instagram a lo mejor, en Twitter, ser muchísimo más cuidadosos con nuestra información, con nuestras fotografías, con todo lo que compartimos y subimos, ¿no? Esta congruencia también. Y bueno, también como tercer punto vemos que un día internacional que conmemora el derecho al acceso a la información es importante, pues brinda una posibilidad de promocionar la importancia del acceso a la información. Bueno, aquí se me viene una pregunta muy, muy importante, Mariana, que me gustaría dejarla a la reflexión. ¿Qué pasaría, a lo mejor, si no tuviéramos como toda esta información que tenemos tan a la mano, ¿no? Hay que voltear a ver a lo mejor unas décadas atrás, cuando si querías conocer sobre algún tema, bueno, tenías que sacar la enciclopedia británica antiquísima, ¿no? Entonces ahí te ponías a buscar en el índice, ¿no? Que a mí ya no me tocó mucho, ¿no? Pero, pero a mis primos mayores, ¿no? A mis papás sí les tocó. Entonces, bueno, ser conscientes, ¿no? De toda la información que tenemos. De todas las facilidades que tenemos. Y las facilidades que tenemos. Porque, por ejemplo, a mí sí me tocó mucho en la escuela que los maestros sí se... pues se quejaban de alguna forma, ¿no? Que nosotros, o muchos de mis compañeros nada más hacían el famoso copy-paste. Entonces sí se enojaban mucho porque decían, o sea, no puede ser posible que ustedes con la facilidad de llegar, sentarse en su casa, sentarse en cualquier lugar de su celular, tengan la información, o sea, directamente en la palma de su mano en cuestión de segundos y que no la puedan ni siquiera leer, o sea, no la analicen, ¿no? Y me decían muchos maestros, ¿no? O sea, nosotros antes teníamos que ir, ¿no? A las bibliotecas, a lo mejor hasta la de CU, a lo mejor en otras cercanas o no tan cercanas a donde vivían a su escuela, y tenían que aventarse unas horas buscándolo, leyendo por párrafo. Y entonces sí era como la reflexión de antes no teníamos esta facilidad de tener tanta información y salían las cosas bien, ¿no? Entonces si ahora tenemos tantas facilidades deberían de salir mucho mejor, ¿no? Y también en esta cuestión del copy-paste, bueno, creo que es... una cuestión bien importante, ¿no? No podemos agarrar información, ¿no? Pegarla en nuestro documento y, bueno, ya entregamos la tarea, ¿no? Cuando, pues, ni lo leímos, ni reflexionamos, ni vimos si era importante, si no, qué trae escrito, ¿no? O sea, nada de eso, ¿no? Y tampoco le estamos dando, a lo mejor, los créditos a la persona que se encargó de hacer como es escrito, ¿no? Creo que es muy importante y también es algo que debemos cuidar en este derecho a la información tan amplio. Exacto, ¿no? Y más que, por ejemplo, en la escuela a lo mejor, y no hay mucho problema, ¿no? Puede ser que alguien no se dé cuenta, ¿no? Pero si, por ejemplo, nosotros continuamos realizándolo, yo en otro trabajo que estaba, había igualmente una revista, ¿no? Esta revista salía, se publicitaba y todo,
Y había una persona que todos sus artículos, o sea, él ya siendo un reportero, todos los hacía copy-paste de otros. Entonces, imagínense, ¿no? Si esa persona, a lo mejor lo realizaba en su educación, nunca alguien le puso un alto, nadie se dio cuenta y llegó hasta trabajar en un lugar importante, teniendo un trabajo formal y serio, y empezó a hacer ese tipo de cosas, o sea, independientemente de los problemas que le trae a él, los problemas que le trae a la revista, ¿no? Que la puedan demandar, y además de eso, pues también la credibilidad de esta persona, pues también queda por los suelos, ¿no? Entonces es muy importante que, aunque, por ejemplo, ahorita que están en la secundaria, en la escuela, se concienticen de que hay cosas que en ese momento a lo mejor no pueden ser muy graves, pero allá afuera sí lo son. Entonces, quedarnos con esa mentalidad para no estar allá afuera, en el mundo real, y que nos pueda ocasionar un problema muy grave. Exactamente, y bueno, también se me viene a la mente, Mariana, ahora que comentas esto, la cuestión de las noticias falsas, ¿no? Tenemos tanta facilidad, ¿no?, de tener literal toda la información en nuestra mano, que muchas veces se dejan correr, ¿no?, y ahí encontramos miles de noticias falsas, las famosísimas fake news, ¿no?, que hay que también saber si la compartimos, si no, buscar si realmente es verdad, ¿no?, quién lo está publicando, no, ser muy cuidadosos, porque muchas veces con esta información, con este derecho de acceso a la información, ¿no?, que lo tenemos, generamos a lo mejor como caos, ¿no?, o pánico, malentendidos con estas famosísimas fake news. De hecho, ahora que comentas, una amiga en su perfil cambió su foto de perfil, ¿no?, y ven que cuando cambian su foto de perfil, pues sale, ¿no?, como una noticia. Entonces ella cambió su foto, pasaron unos días y le empezaron a mandar unos mensajes a ella de, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Y entonces mi amiga se quedó así como de, o sea, ¿por qué, no? Entonces ya les preguntó y le dijeron, es que tu foto salió en una noticia de que te habían secuestrado a una muchacha y que estuvo varios días secuestrada y así, bueno, una noticia así, ya se imaginarán cómo, ¿no? Y estaba como de ilustración, se puede decir, la foto de mi amiga. Entonces mi amiga se quedó así como, no, pues ni a mí me pasó, ni yo fui, ni fue un familiar mío, y aparte, que es lo más grave, yo no di la autorización, nadie me avisó, ¿no? O sea, imagínate si a lo mejor su familia, porque esa noticia se hizo viral, ¿no? Entonces muchas personas de la universidad y de varios sitios en donde ella, su círculo, exactamente, ¿no?, le empezaban a ver, pero imagínate que esas noticias, como nosotros luego la vemos, no, pues ya tiene 400, no sé, 1,000,000,000, ¿no? Entonces dices, ¿cuántas personas lo vieron y cuántas personas en serio pensaron que a ella sí le pasó, ¿no? Y a lo mejor hasta, no sé, alguien, ¿no?, de buena persona fue y hasta le mandó una demanda o algo así, ¿no? Entonces son cosas que a lo mejor uno cuando lo ve dice, ay, es que sí, es verdad, ¿no? Pero mejor en vez de compartirla, pues también involucrarte y decir, a ver, si es verdad, lo investigo en las noticias, si no, pues ahí viene como el perfil que lo publica, ¿no? Mandar un mensaje, oye, ¿sabes qué? Si es verdad, si es verdad y quiero compartirla, pues yo te ayudo, ¿no? O en qué más te puedo ayudar, ¿no? Hay que también ser conscientes de eso porque, pues imagínate, ¿no?, que algún día, o sea, apareciera la foto de mi amiga, pero que aparezcan sus fotos, ¿no?, que se la roben de su perfil, que pues también conlleva un problema, ¿no? Exacto, entonces, bueno, hay que ser cuidadosos con la cuestión de la congruencia, ¿no? La cuestión que a lo mejor nos dejen de tarea, bueno, sí, a lo mejor citar la fuente, a lo mejor si tenemos un extracto, ¿no?, de ese documento, bueno, ¿quién es el autor?, ¿no? Y esta cuestión también de las fake news, hay que ser muy, muy cuidadosos, ¿no?, con qué compartimos, ¿no?, en nuestras redes sociales, qué compartimos a lo mejor en WhatsApp, ¿no?, cerciorarnos de que sea información correcta. Y bueno, ahora vamos a cambiar un poco más el tema y vamos a ver el acceso a la información en nuestro país, ¿no? En México, ¿quién está? ¿Quién existe? ¿Quién nos defiende? ¿Cómo se legisla en torno a este tema? Y bueno, con la infografía número 3, se las leo, que dice: el Estado debe garantizar el derecho de las personas para acceder a la información pública, buscar, obtener y difundir libremente la información en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea oral, escrita, medios electrónicos o informáticos. El acceso a la información constituye una herramienta esencial para hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de la democracia. Y bueno, también les comento que en México existe la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y se, bueno,
de esta se expide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Bueno, también existe un instituto, ¿no?, que se encarga de darle como una buena salida a todas estas peticiones. Ahorita vamos a comentarlo Mariana y yo más a fondo, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Como ustedes saben, hay muchísimos anuncios, creo, ¿no?, en radio, en televisión, de este instituto, ¿no?, de qué se encarga de hacer. Y bueno, creo que aquí lo más importante resaltar es que también con este derecho, ¿no?, nosotros podemos darnos cuenta de en qué se están gastando nuestros recursos, nuestra transparencia pública, y mejorar la democracia, ¿no?, en qué se gastó el presupuesto. A lo mejor pudiera ser algo que podemos pedir. Y bueno, también el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales también nos ayuda, ¿no?, o podemos nosotros pedirles algunos datos que nos interesen, puntos que necesitamos saber, ¿no? Y bueno, ellos, tú haces como una petición, ¿no?, y ellos lo que les compete es contestar a lo mejor esta petición, ¿no?, esta petición que les pedimos. Yo nunca he tenido posibilidad, ¿no?, ni me ha interesado hacer una de estas peticiones, pero conozco de gente que sí las ha hecho y les responde, ¿no?, y les dan la información que están pidiendo, Mariana. Exacto, sí. Digo, es una herramienta muy útil porque en esta época, como dices, no, o sea, sí está el internet, que hay muchas cosas, pero también si hay un instituto que te está dando la apertura de brindarte la información concreta y certera que las instituciones tienen de primera mano, pues qué mejor que ocuparla, ¿no? A lo mejor ustedes pueden ocuparla para algún trabajo, para algún dato que necesiten, que no estén muy seguros, que encuentren en internet, pueden comunicarse ahí. Me imagino que también se puede vía correo electrónico, sí, y que ahí pueden hacer su petición, se les envíe esta información y que puedan utilizarla en sus trabajos, ¿no?, sus investigaciones, que pues ahí ya puede ser certera, verdadera y confiable, ¿no? Exacto, cosas a lo mejor que no sabemos, ¿no?, que no las encontramos, ¿no?, que si cuánto gana, que si cómo se ha distribuido a lo mejor el presupuesto, que cuánta gente a lo mejor trabaja, ¿no?, cuestiones de ese tipo, ¿no?, que son muy útiles para a lo mejor generar investigación, las podemos pedir y sacar de ahí. Y bueno, también hay que recordar varios puntos, Mariana, ya para ir cerrando nuestro programa, que son importantes y que, bueno, en la infografía número 4 vamos a ver. Bueno, dice que el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos indispensables para avanzar en la construcción de una democracia sustantiva. Asimismo, estos accesos son esenciales para lograr un gobierno responsable, responsivo a las necesidades que tenemos todos los ciudadanos y de una sociedad interesada en participar activamente con los asuntos públicos y privados, ¿no?, que afectan o pudieran mejorar nuestra calidad de vida. Como punto 2, el acceso a la información se refiere a la posibilidad de obtener información accesible, oportuna y confiable, a lo mejor que esté en posesión de las instituciones gubernamentales. Esta información permite conocer el quehacer del gobierno, dar seguimiento a las acciones que plantean, evaluar las mismas, conocer la evidencia, ¿no?, que hay detrás de todos estos procesos. Y bueno, la transparencia por su parte es el elemento mediante el cual los gobiernos pueden dar cuenta de sus acciones, ¿no?, para retomar, ¿no?, y la importancia de este derecho, Mariana. Pues sí. Y bueno, como ya se les estamos mencionando, pues sí, es importante que conozcan todos estos puntos, que sepan los institutos, que sepan a dónde poder comunicarse o acudir en caso de que ustedes soliciten esta información o en caso de que también tengan un problema con su información, ¿no? También es importante, ¿no?, que por ejemplo que nos llaman por teléfono de muchas empresas, entonces tú dices, ¿cómo tienen mi número?, ¿cómo saben quién soy?, ¿de dónde lo sacaron?, ¿no? Entonces también si ustedes, sus papás tienen algún problema con ese tipo de cosas, que también sepan que pueden acudir a un lugar en donde pueden presentar, a lo mejor no sé si se le llama como tal denuncia, pero pueden presentar un oficio o extender esta queja y que le puedan dar solución y seguimiento. Exactamente. Y bueno, vamos concluyendo. Recuerden que este es su programa Conoce Tus Derechos, está hecho para ustedes y estamos a sus órdenes en nuestros teléfonos
en la comisión en el 5687-5450 y 5687-5809. También estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Twitter, Comisión Mexicana de DH. @comex_DH. Instagram, Comisión Mexicana de DH. Y bueno, como conclusión, creo que lo más importante, Mariana, es, bueno, punto número uno, la cuestión que tenemos este acceso, ¿no?, tan fácil a toda la información, ¿no? Es un derecho que tenemos que proteger, ¿no? También tenemos que ser congruentes en la cuestión que compartimos, ¿no? No compartir fake news. Y también un punto muy importante, ¿no?, que ya tomamos casi al final de nuestro programa, es que hay una ley y hay un instituto que nos permite, ¿no?, tener como información y acceso a todos estos datos, ¿no? Estos datos que nos ayudan para la rendición de cuentas, ¿no?, para generar y construir ciudadanía, y que también ahí podemos evaluar y ver si realmente se está haciendo lo que a lo mejor se prometió, ¿no?, o por lo que pudiera aumentar a lo mejor nuestra calidad de vida. Mariana, ¿alguna conclusión que tengas o que quieras compartir? Bueno, pues yo con lo que me quedo, más que nada sería con la parte de, como dice Nat, ser congruentes y cuidadosos con nuestra información y con todo lo que estamos publicando de nosotros y con lo que compartimos de las demás personas. Porque si bien a lo mejor yo me puedo cuidar mucho en información, en todo lo que yo comparto, pero si yo no cuido la información de los demás, comparto cualquier cosa, no me fijo, entonces también estoy afectando a alguien. Y puede ser que otra persona, pues sí se cuide a ella, pero no cuide la información de los demás, y entonces pueda yo salir afectada, ¿no? Entonces yo creo que es importante que todos estemos al tanto de toda nuestra información, saber, como dice Nat, qué compartimos, qué no, con quién, en dónde. Y bueno, a partir de esto, si llegamos a tener algún problema, pues comunicarnos a todos estos lugares. También pues la comisión nos podría estar apoyando. Y pues de alguna forma, pues celebrar, ¿no?, este viernes, que es 28, este día de acceso a la información, pues haciendo honor, ¿no?, al acceso a la información, buscando buenas fuentes y pues trabajando en que cada quien, bueno, todos conozcan este derecho. Exactamente, Mariana, hacer buen uso de este derecho y de esta información. Y bueno, ya está por concluir nuestro programa, no sin antes que quiero agradecerle a mis compañeros de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, también a mis compañeros de GESTV, a nuestro equipo técnico, sí, a todos los de la oficina, y en especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de las Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México, y al doctor José Abel Flores, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y bueno, recuerden que...